Bueno, continuamos acá en Mañanas de Ciudad y bueno, nos vamos a ir desde acá, desde este lugar en busca de comunicación que tiene que ver con esta primavera que, bueno, arranca ayer, que bueno, se vino con lluvia, se vino por la tarde con solcito, todo esto según acá lo organizamos, pintó el lago en Rivadavia, vamos a ver cómo pinta, ¿no? Esta primavera que tiene que ver con el Día del Estudiante, con una de las estaciones más lindas del año y nos vamos a ir para el departamento de Luján de Cuyo, donde está ahí en comunicación, lo tenemos en línea, a Maximiliano Ábalos, más conocido como el Poli Ábalos, director de prensa y medios de la Municipalidad de Luján de Cuyo. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Poli? ¿O cómo te gusta? ¿Maxi? Hola. ¿O Poli? ¿Cómo te gusta? No, Poli, Poli, Karina. A mí me puedo decir Poli, exacto. No hay ningún problema, así que... Bueno, Poli. Maximiliano, creo que mis compañeros de la secundaria nada más me decían Maximiliano. Claro, acá tenemos el Poli, director, exacto, de prensa y medios de la Municipalidad de Luján, de Cuyo. Bueno, contame, así Poli, es. Arrancamos la primavera ayer, 21 de septiembre, todo piola, todo bárbaro en Luján estuvo, hubo movimiento, contame un poco qué pasó, un poquito... salido, ¿no?, de lo que es ya la parte urbana de Luján de Cuyo, metiéndonos de lleno en el Piedemonte y todo eso. ¿Cómo se manifestaron los encuentros de los estudiantes, de la gente? Mira, la verdad es que este año ahí estaba haciendo recién un relevamiento, sí, con la gente, sí, de la parte vial. Nosotros, por excelencia, Luján de Cuyo, gracias a la naturaleza, básicamente, sí, tenemos localidades como Potrerillo, como Las Compuertas, Cacheuta... Sí, sí. Y el Carrizal, que son los puntos neurálgicos donde los estudiantes deciden pasar su día. Ayer tuvimos muchísimo movimiento en los principales accesos y particularmente en la parte de alta montaña. El operativo que se montó con puestos móviles y puestos fijos estuvo perfecto. No tuvimos casi decomiso de alcohol. Se hicieron varias alcoholemias, solamente una alcoholemia dio positiva. La verdad es que este año ha sido bastante bastante controlado el tema, los chicos se han portado muy bien y entendemos, bueno, que se seguirá básicamente desarrollando todo este fin de semana del 23 y el 24 también en estos puntos que te decía, Carrizal, claro, Potrerillos, Cacheuta, sí, sí, y demás. Sí, sí, todo tranqui, entonces, todo tranca, sí, todo bien. El 21 de septiembre se han pasado los chicos, los estudiantes, y bueno, todas las personas, porque hablamos del 21 de septiembre, hablamos de los más jóvenes, ¿no?, de lo que tiene que ver con el estudiante, pero también hablamos del que es un poquito más grande y también sale a darse la vueltita, ¿viste?, a tomarse el matecito y el sanguchito, a recibir la primavera. Pero bueno, todo bien, todo, sí, bien, hasta sí, la verdad que, a ver, con lo que vos decís respecto a eso, sí, ahora, sí, por ejemplo, ya empezó la temporada de los, sí, sunset, bien, ¿viste? Entonces, sí, la mayoría de las bodegas o de los grandes, o los patios cerveceros empiezan con los sunset, sí, y la verdad que hay mucho movimiento en Luján. Hay mucho movimiento. Sinceramente, la movida turística acompañada, sí, sí, de la gastronomía y de bodegas es importante, no solamente para el Gran Mendoza, sino también para los turistas que vienen a la provincia. Totalmente. Es decir, el movimiento es todo el año. Es pero bueno, ahora bien. Que empiezan los calorcitos, sí, exceptuando el día de ayer, que estuvo nevando acá, sí, en toda la zona del Perilago y demás, sí, pero sí, sí, ya el panorama para este fin de semana es bueno. Nosotros, desde el municipio, ya estamos ya con los últimos detalles para lo que va a ser el Vivo Luján, el festival que nosotros realizamos ya hace ya 5 años, en el multiespacio cultural de Luján de Cuyo, claro, Exferiagro. Exferiagro. Nosotros arrancamos mañana, ya con los ranchos, conocidos acá en Luján de Cuyo, los ranchos de las promociones, en donde hacen sus propuestas gastronómicas, sí, sí, para poder tener una ganancia y poder costear los viajes de egresados. Claro, los viajes de egresados. Hablábamos recién con Poli que son muchísimas las promociones. Hablábamos de un número bastante interesante. ¿Cuántas promociones van a estar participando, bueno, con los ranchos y con todo esto de estos eventos musicales que se vienen, ¿no? Hoy, lógicamente, que es para los fondos de, como dice Poli, de los viajes de egresados, los gastos, ¿no?, que tienen que ver también con este viaje y todo lo referente a ello. ¿Cuántas promociones hay? ¿De cuántas promociones estudiantiles hablamos, Poli? Contame. Sí, mira, este año, a comparación de otros años, es récord. Sí, este sí, año sí. Hay 44 promociones. ¿44? De los colegios secu-
44, de los cuales son todos colegios de la secundaria acá del departamento. Bien. Estábamos calculando alrededor de 1.600 chicos. Claro. Son los que se están movilizando para poder tener el festejo como ellos quieren, porque los ranchos son una tradición acá en Luján de Cuyo, en donde cada uno tiene su idiosincrasia, su estética. Los chicos caen disfrazados con una vestimenta con el mismo color, hacen su oferta gastronómica. Todo esto se va a apostar, como te decía, ahí en el multiespacio cultural. Bien. Ellos también venden las entradas, ¿entendés? Para quedarse con la ganancia de ese monto. Y bueno, por supuesto que esperamos dos noches a pleno. Qué bueno. Ya en entradaweb.com.ar hay un remanente para las personas que vienen de diferentes puntos de la provincia y que no pueden comprar a lo mejor a los chicos de las secundarias. Y esto arranca todo ya el día de mañana. A partir de las 18 horas se hace la apertura de puertas. Bien. Y bueno, tenemos, si querés te puedo pasar básicamente cuáles son. El cronograma de las presentaciones, todos los artistas que vamos a tener ahí en Luján, en el Vivo Luján, mañana arrancando 23 de septiembre. A ver, vamos. Sí, nosotros te comento brevemente. Nosotros hicimos un concurso de bandas que se llamaba Me Gusta Una Banda. Bien. Le habíamos puesto ese nombre fantasía, de la cual quedaron varias bandas que van a participar, casi todas eran lujaninas. Pero bueno, mañana arranca a las 19 horas, van a estar en el escenario principal Paranoia Lunática, Back in Box, Toby del Team, los chicos de Jules, 21:30 aproximadamente, va a estar DJ Mami, que es conocida por el Club del Zodiado, y la noche de mañana la cierra el Dillon. ¡Ay, mira qué bueno! Buenísimo. Sí, ahí estaba viendo si ya me mandan un videito del Dillon, así que después te lo comparto. El Dillon. Y el sábado 24, te vuelvo a repetir, 18 horas, aperturas de las puertas en el multiespacio. Bien. 19 horas en el escenario principal va a estar Vimana. Ajá. Después sigue Néctar 02, La Lucía, Alejo y Valentín, La Escandalosa Tripulación. Y la noche la va a cerrar Catriel junto a Paco Amoroso. Mira vos, Catriel y Paco Amoroso. Están acá en, mira, te cuento yo, Poli, así entre nosotros, acá en Rivadavia están muy, ¿cómo te puedo decir? Con la ilusión y las ganas de ir al Vivo Luján, porque, bueno, es atrayente, ¿no? Todo el clima estudiantil, toda la gente joven, todo lo que viene, y también, bueno, estos dos números, ¿no? A la hora cero, que sin lugar a dudas son el atrapante de la gente joven, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, me parece que la movida esta onda urbana, del trap, del hip hop, me parece que viene a ocupar un poco masividad, hablando, y esto es opinión, ocupar lo que es la nueva escena del rock nacional. Sí. Si se puede usar esa palabra, porque es música urbana, y me parece que hay muchísimos artistas que ya están for export, que ya están triunfando en otros países, pero la nueva tendencia con respecto a todo lo que se está logrando con esta movida, ¿no? Perfecto, perfecto. Me encantó esto. Sí. Con respecto, estamos hablando del 23 y del 24 de septiembre con Vivo Luján, un clásico, ¿no? Un clásico en Luján de Cuyo. ¿Cómo se viene preparando después de estos eventos que tienen que ver con el Día del Estudiante, la llegada de la primavera? ¿Cómo viene preparándose Luján para lo que sería octubre o noviembre? ¿Qué trae de interesante Luján para octubre o noviembre? Y los primeros días de noviembre empezaremos ya con las aperturas de los complejos de Luján Playa. Bien. Luján Playa Bajada del Río y a Luján Playa del Carrizal. Sí, sí. Vamos a hacer un lanzamiento importante con todo lo que tiene que ver con el turismo para la temporada primavera-verano, es decir, lo que queda del 2022 y 2023. Ya empezaremos también con los cronogramas de las vendimias distritales, con preparando todo lo que tiene que ver con Feriagro, con los carnavales. La verdad que la actividad dentro del departamento durante los días tan hermosos que tenemos y además la naturaleza invitan a que de toda la provincia vengan a conocer el departamento. Por supuesto que sí, Luján es bello en toda su extensión, es hermoso. Y vos también, yo también te invité a vos muchas veces, vení a Rivadavia, conocé a Rivadavia. Mira que venimos, tenemos ahora
Mañana arranca acá un turisteando por Rivadavia muy interesante. Y bueno, sí, también ya vamos a hacer un intercambio cultural en cuanto vamos a departamentos. Vamos a hacer un intercambio con Poli. Yo me voy a ir un día a hacer Poli y él se va a venir un día a hacer Karina acá, ¿eh? Vamos a, dale, como vamos a, quieras. Vamos a cruzar. Por supuesto que no, por supuesto que no te llevo ni a los talones, pero no, sí, el intento lo vamos a hacer. Seguro. Bueno, bonito, bueno. Poli, vos, ¿qué dale. Hiciste ayer 21 de septiembre? ¿Se comió el sanguchito? ¿Usted se agarró la canastita característica clásica que la mami preparó y se fue por ahí algún solcito a comer el sándwich? En eso sí, comemos las palmeritas. Bueno, cuénteme, ¿usted todavía, mamá le prepara el sanguchito o usted ya es grande y se no, lo prepara solo? No, ya soy grande. Claro. No, ya soy grande. Ya es grande, Poli. No le demos trabajo ya a la madre. Grande. No le vamos a dar trabajo a las madres, ¿eh? Bueno, Poli, la verdad es un gusto siempre hablar con vos, hablar con la gente no, de Luján de Cuyo. Dale, te mando un beso grande para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias, gracias por esta agenda tan musical que se viene con una edición más al departamento de Luján de Cuyo de lo que tiene que ver con el Vivo Luján 2022. Besos, 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 Poli. Feliz resto del día. Chau, 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 chau. Bueno, ahí estaba entonces Maximiliano Poli Ábalos, el director de prensa y medios de la Municipalidad de Luján de Cuyo, comentándonos cómo se presentó el 21 de septiembre con respecto al ingreso de la primavera en lo que tiene que ver Luján de Cuyo, uno de los departamentos más lindos también que tiene la provincia de Mendoza, donde tenemos un sector bodeguero impresionante, donde tenemos un clima, un microclima muy lindo. Hay de todo un poquito en Luján, bueno, y también contándonos de este Vivo Luján, donde Agustín, usted en el Vivo Luján va a estar escuchando al acero a Dillon el sábado 23 y el sábado 24 a Catriel y Paco Amoroso. Va a estar también, bueno, así que la invitación ahí. Sí, ahí mismo voy a estar. Hay que colaborar con los chicos, 44 promociones estudiantiles son, ¿eh? Bueno, ahí la municipalidad les ha dado a ellos la posibilidad de que a través de las entradas que vendan puedan sacar los fondos para que 44 promociones vayan demasiado de viaje de egresado. Ojalá, ojalá tenga la oportunidad de conocer a los chicos, los conozco de que estaban en el ambiente, también algunos estaban en la batalla de rap. Y me gustaría conocerlo, así que vamos a ir tiene que ir. Al Poli, si me hace... Pero Poli ya se fue, güey, claro, hable con Poli, usted vamos póngase a ver, de acuerdo. Si dígale hablamos a con Poli y hacemos una nota... Que vamos a hacer algo ahí. Una nota linda. Una nota interesante. Bueno, muy bien. Dale, continuamos con más en Mañanas de Ciudad. ¿Qué hora es? En un momento, mirá, casi las 12, ¿no? No, casi las 12 no. Yo me 11:55 minutos. En un momento venimos con el horóscopo. Vamos a ver cómo chululeamos hoy. ¿Qué va a pasar con los signos? Hoy tenemos horóscopo completo. Salud, dinero y amor, ¿eh? Como dice por ahí, como decían por ahí antes, ¿viste? Las señoras. Salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios, pero por supuesto, señora, le damos gracias a Dios. Y bueno, vamos a comentarte también un poquito qué tiene que ver, qué va a pasar hoy con los signos, qué va a pasar con los astros. Ya nomás lo tenés aquí en tu ciudad, en la mañana de la 90.5. Vamos.